Hi class, good evening. Hello everyone. Good evening, teacher. Hi, good evening, Graciela in class. How is it going? ¿Qué tal estamos, clase? Today is Tuesday. How was your Tuesday? Was it good? Bad, not so Evening, good. teacher. Good evening. Tell me about your day. ¿Cómo clasifican su día? ¿Cómo lo describen? Con un adjetivo. Good, not so good. A very sad day. Triste, ¿cómo estuvo? Tell me. How was your day? Es normal. Okay. Para no decir normal, ¿sabe? ¿Qué podemos decir? Vean el chat por ahí. Regular. Regular day. Un día normal. Un día casual, ¿verdad? Sin. Digamos algo nuevo, algo diferente. Regular day. Otro día. Regular day, yes. So you had a regular day. It's 7:01 and I already have 10 students. Ya vamos ingresando. Acuérdense que nos motivan en el chat siempre las cámaras encendidas para poder interactuar de una manera más natural. Estar también pendiente de nuestro micrófono para que los compañeros igual puedan estar concentrados o si ponemos algún audio, podamos no causar interferencia. Vamos a revisar la asistencia si gustan para que podamos primero hacer el repaso de la clase de ayer y luego irnos a la práctica. Class number 14. Remember that we are just missing class number 15 and class number 16. Jueves estaríamos finalizando con el contenido. Aún tenemos que acumular esos minutos pendientes. La asistencia se va acumulando en cada clase, 60 minutos cada clase, así que o el porcentaje mínimo, la cantidad mínima de minutos sería un 80%. ¿Verdad? Así que los motivo para que estemos pendientes de la sesión. Igual hay algunos me estaban solicitando estar como oyente en la clase. Ok. Here we go. Let me see. Tuesday. Aquí está la asistencia de este día. Who is in the English class today? Let me see. Is Alba Nubia Cruz Vázquez in the class? Present teacher. Okay, Alba, welcome. Carlos Alberto Ponce Martínez. Present teacher. Okay, Carlos. Celine Gabriela Castro Alfaro. César Israel Álvarez Lara. Cindy Leslie Enríquez Guardado. Present miss. Ok, Cindy. Delmi Joana Deras Orellana. Ok, ahí tenemos a Delmi. Diana Verónica Morales Pineda. Diana Verónica Morales Pineda. Erika Guadalupe Rivas de Contreras. Flor de María Sánchez Vázquez. Gary Adonai Rosales López. Ok. Graciela Araníbal Garay. Your teacher. Graciela Yasmín Magdalena Pineda Ramos. Yulisa Karina Guevara Lizama. Carla Mabel Cerón Cerón. Present teacher. Ok, Carla, excelente. María Cruz Hernández Hernández. Present teacher. Ok, María Mauricio Salvador Ramírez Torres. Milton Wilfredo García Santos. Moisés Emmanuel
Márquez Moreno. Reina Inés Calderón Duarte. Ok, Reina. Rocío Judith Cruz Flores. Roxana Elizabeth Nieves Quiñones. Present teacher. Ok, Roxana. Wilbert Arnoldo Rivera Díaz. Jocelyn Arazmi Orellana Romero. En Zuleima Carolina Vanegas Celix. Present teacher. Ahí estamos. Alguien que no haya podido responder a su Yo, nombre. teacher, me acabo de contestar. Muy No, bien, estaba temporada, Mauricio. ¿no? Ahorita Okay. Mauricio, gracias. Mauricio Salvador Ramírez, ahorita aquí está. Gracias, Mauricio. ¿Alguien más? Okay. Ok. Ahí estamos entonces con la asistencia de este martes. Dígame. Por ahí escuché, teacher, ¿alguna pregunta? Ok, vamos entonces a hacer el repaso de esta clase. If you remember, dimos inicio a un nuevo vocabulario. ¿De qué hablábamos ayer? ¿Qué tipo de vocabulario presentábamos? Sport. Vocabulary. Ajá, exactly. Thank you, Graciela. Vocabulary about sports. What sports do you remember? Vocabulary about sports. Soccer. Soccer, okay. Baseball. Yes, baseball. Basketball. Basketball, okay. Tenis. Hiking. Hiking, great pronunciation. Tennis. And if you remember, we were using those sports names with these verbs. Ocupamos algunos deportes con el verbo play y otros con el verbo go. ¿Qué recuerdan? ¿Con cuáles ocupamos play? ¿Sí? Algunos ejemplos. Decíamos play. Por ejemplo, este, to play soccer. ¿Qué otro? Baseball. Ok, plays baseball. Demos por lo menos cinco ejemplos. Play soccer, plays Fútbol. baseball. Basketball. Exactly, football. Basketball. Tenis. Basketball, tennis. Ahí están los cinco ya. Ahí está, muy bien. Go. ¿Qué actividades hacíamos? ¿Qué redactábamos con el verbo go? Hiking. Yes. Biking, pero le agregamos una palabrita antes de biking class. Go. Right. Right. Biking, that's amazing. Any other activity? Do you remember this one? Hiking. Exactly, hiking. Right, biking, swimming. Una más, por lo menos, que se acuerden. Si no, les muestro la picture y vamos a identificar cuáles son con go. Go. Ice skating. Ice skating. Skiing. Hiking. Hiking. Ok. ¿Y qué creen? ¿Por qué creen entonces que ocupamos verbos diferentes? ¿Cuál es la razón para ocupar el verbo go en play? Para que tal vez quede clara esa parte.
Yes, ¿qué pueden? Porque una es como vamos a hacer. Ah, ok. ¿Qué más? La otra es vamos a jugar. Me parece interesante esa respuesta. ¿Quién más? Yes. Because, take a look at this one. This is an activity. Go. Se está realizando la acción. Ok, me parece, se está realizando o es una actividad que realizamos. Tal vez no es considerado también como un deporte, sino una actividad. Fijan, incluso la redacción, biking, swimming, hiking, skiing, son actividades. Y esto sería como un título del deporte en sí. Plays soccer, plays baseball, plays football, plays basketball, play tennis. Es el nombre del deporte en sí. Y estas son actividades. Sería como la diferencia principal para que recordemos con qué verbo debo de redactar tal deporte. Revisemos nuevamente la imagen, the picture, para que vean más ejemplos. Go. Son bien poquitos con go. Bike Ice riding. biking. Ajá, aquí está. Muy bien. Ice skating. Es la actividad que está haciendo, ¿verdad? Go ice skating, skiing. Y luego, Swimming. exactly. Miren, go swimming. Just, aquí tengo dos más. Go bike riding and hiking. Y luego vemos nombres de deportes, ¿sí? Play golf. Play soccer. This one, play football, play baseball, play tenis, play volleyball, Voleibol. play hockey, play basketball, and that's it. ¿Qué más podemos retomar de acá? Las herramientas que se ocupan para cada deporte, por ejemplo, golf. ¿Cómo le llamamos? ¿Sí? Ball. Ok. Casi siempre hacemos referencia de pelota, ¿verdad? Ball. Y lo identificamos por el deporte. This is a ball. Golf, ball. ¿Y cómo le llamamos a esta? This one. Porque es también una pelota. It's a ball. Play soccer. We can say soccer, ball, o incluso se le Ball llama soccer. football. Tal cual es el deporte, también a la pelota se le llama foot. It's a football. No vamos a decir it's a football ball. Not really. Igual a la pelota de basketball, le llamamos basketball. No vamos a repetir nuevamente ball. Y tenemos de voleibol, pero casi siempre es el instrumento que se nombra. Tenemos también el bicycle, this is the football, y ciertas herramientas. El disco, ¿cómo diríamos disco para él? Este juego, el hockey. Disc. Ahí está. Ok. If you remember, we were having some questions, WH questions, para preguntar sobre el lugar, con qué personas realizo esta actividad, who. Y estas tenían una secuencia. Estas tres últimas, how often or how often, when and what time, estaban consultando sobre tiempo. Pero cada vez es más específico. Voy de lo general con how often, when, información más específica, what time, mucho más específica. Now let's practice. Vamos a comparar esas WH words y luego vamos a hacer con esta misma estructura yes, no questions. Preguntas de sí y no, para que vean que sí aplica. Empezamos. Vamos a ayudarles un ratito con los micrófonos.
Para que estemos atentos a la explicación, sí. What sports? What? Acuérdense que el tema principal es sports. That's why we are asking about sports. What sports? ¿Qué deportes juegas? What sports do you play? And here we have a personal response. Ahora sí van a redactar de acuerdo a su información. What sports do you play? Listen, les decía también, tengan este cuidado. Me consulta sobre más de un deporte. What sports? Es por eso que mi respuesta debe ser en base a la pregunta. No solo mencionar uno, porque me están consultando. La idea de la pregunta es saber más de un deporte. ¿Cuáles me gustan? What sports do you play? Podríamos aquí hacer una variante. No solo jugar, tal vez practicas. O te gusta ver en televisión. What sports do you play? What sports do you watch on television? What sports do you practice? Okay, number two. I was telling you about this structure. Who and with? ¿Con quién? Who and with? ¿Con quién? Por ejemplo, podemos hacer este interrogante. Who do you live with? Who do you go with? Pongamos varios ejemplos de esa estructura. Who do you play with? Hay otra redacción muy similar, que simplemente ordenamos las palabras. Siempre irían con who and with. Y quedaría de esta manera. With whom. Pongo el with al inicio. Luego le pongo el whom. With whom do you live? ¿Cómo quedaría entonces la segunda clase? Reordenemos la expresión with and whom. Pasémosla de who do you go with a la segunda forma de redacción. ¿Cómo quedaría clase? This one. Ayúdenme. Redáctenla. Ok, one more time, María Cruz. Casi no la escuché. La escuché bien bajito. With whom? With whom do you go? Exactly. With whom do you go? Y la tercera, ¿cómo queda, clase? Number three. With. With. Go on, do you play? Play. With whom do you play? Yo creería que la segunda estructura es estar traduciendo casi bien literal del español. ¿Con quién vives? ¿Con quién vas? ¿Con quién juegas? Acuérdense que el do no tiene significado alguno, solo acompaña a la pregunta. Por eso es que acá no hice traducción alguna. Todo esto es juegas. Tú vas, tú vives. Y esta estructura es lo mismo. Who do you live with? La traducción al español sería la misma que esta. ¿Con quién vives? Aunque tengamos el with al final, diríamos en español, ¿con quién vives? ¿Con quién vas? ¿Con quién juegas? Así que ustedes deciden. ¿Cómo redactar esta pregunta? Ahí están ambas estructuras. ¿Ok? ¿Questions about this one? ¿Sí? ¿Se comprendió la forma de redacción de la número 2? ¿Con quién? ¿Ya? Teacher, el con que, ¿por qué lo pondríamos? ¿Cómo así?
Para redactarla, with whom do you live? Ajá. ¿Qué significa with, con quién? Ese ¿Con es quién? Con quién. ¿Con quién? Sí, quién. Ah, ok. Whom, sí, solo que bien. Es similar a quién, solo que con una M. El significado es el mismo. Siempre se le agregaría la M. Si se ocupa de esta manera, con el with al inicio, sí se le agrega. No podemos decir with who do you live, with who. Mm-hmm. Ahí sí sería incorrecta la estructura. Muy bien. Ok. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta? Whom and who. Hay un video, creo que en plataforma de eso también, que nos explica la estructura, whom, para que vean igual otros ejemplos. Pregunta número 3. Where? I guess this is clear. What kind of information do you get? Where? ¿Dónde? Hace el verbo auxiliar. Y tenemos sujeto y verbo. Where do you play? We play at. Acá, si se fijan la preposición, ya hemos visto preposiciones anteriormente, de lugar. ¿Cuál es la preposición correcta para hablar de lugares? Depende, teacher. Si hablo de un lugar en específico, in. Si hablo de un lugar, por ejemplo, que es muy grande, un hospital, un parque, una escuela, voy a ocupar la preposición at. Imagínense que dentro de esta cancha hay varias áreas, pero esta es la estructura. Por eso ocupo at. We play at the park. We play at home. We play at the stadium. Where do you play? Where do you play? Incluso esta pregunta podría ser más específica, ¿verdad? ¿Dónde juegas? Imagínense que ustedes quieren responder en qué ciudad juegan. ¿Okay? ¿En qué departamento juegan? Where do you play? Where do you play? Podríamos también dar ese tipo de información. O, en este caso, la idea es responder el lugar en donde llevo a cabo la actividad. At a gym, at a park, at a soccer field, and that's it. How often? Frecuencia. How often do you practice? Esta podríamos también redactarla con adverbios de frecuencia. How often do you practice? ¿Qué tan frecuente practicas? Redactemos esta idea de dos maneras. We practice twice a week. ¿A cuánto equivale? Tengo 7 días en la semana y solo practico 2 de esos 7. ¿Cuál sería el adverbio de frecuencia para sustituir esta expresión, clase? ¿Cuál ocuparían? Always, never, sometimes. ¿Qué adverbio de frecuencia ocuparían? ¿Sí? Midamos otra vez. 7 días de la semana y de esos 7 solo practica 2. You just practice 2 days, twice a week. ¿Cuál sería la frecuencia? No, siempre. ¿Será sometimes? ¿Qué piensan? Yes, I guess, right? ¿Cómo redacto entonces la misma idea, pero ahora diciendo este adverbio, sometimes? Clase, redactemos esa oración. We practice sometimes.
Sometimes. Ok, me parece bien. ¿Se acuerdan la excepción? Sometimes es una excepción. Es el único adverb of frequency que puedo ponerlo al inicio. Podría también decir, sometimes we practice. We practice. Para que vean que pueden ustedes redactar con diferentes estructuras. How often, lo único que necesita es una frecuencia, ya sea con una expresión de frecuencia o con un adverbio de frecuencia que siempre es una palabra. Sometimes, always, never, rarely. Y las expresiones de frecuencia, por eso se llaman expresiones, porque es más de una palabra. One, two, three, twice a week. ¿Okay? ¿Qué otras expresiones de frecuencia conocen, clase? Twice a week es una. ¿Qué otra conocen? Para expresar frecuencia, ¿qué tanto practican ustedes? ¿Qué tanto van al gimnasio? Usualmente. Ah, usually, pero esa no sería una expresión de tiempo o de frecuencia, sino un adverbio. Acuérdense que los adverbios son una sola palabra. Twice a week, once a week. Not really. Dejemos estas entonces. What is the meaning of once and twice? What's this? Once, una vez, and twice, two times. Dos veces. Dos veces, that's okay. Se escucha más natural si ocupamos esta expresión. En lugar de decir one time, eso es muy literal. Es traducción literal del español. Por eso decimos once, twice. Next one. Questions about this. Preguntas sobre la frecuencia. How often? Questions about this. If you don't have questions, let's move on. When? When do you practice? Acá ya no necesita frecuencia, sino información específica. ¿Cuándo? When do you practice? Ya dijimos que dos veces a la semana. Necesito saber cuáles son esos dos días. When do you practice? On Tuesdays and Thursday. Ok, on Tuesdays and Thursday. What time? What time do you start practicing? At 6 in the evening. Ok, so let's practice right now. Empiezo con las preguntas y lo vamos a hacer en grupos. Vamos a irnos a los grupos ahorita por unos 3, 5 minutos y necesito que consulten a sus compañeros. Number one, what sports do you play? ¿Qué tipo de información necesito? No solo un deporte, acuérdense, plural, more than one sport. De acuerdo a esta respuesta, ¿qué deportes practicas? Ah, soccer and basketball. Imaginemos que esta es la respuesta. Siguiente pregunta. ¿Con quién juegas? Who do you play basketball with? Who do you play soccer with? Y aquí está, miren, información sobre personas. Where do you play? ¿Dónde juegas o practicas? How often do you practice? When do you practice and what time? ¿Está clara la idea del ejercicio? Ocupar todas estas preguntas para consultar a sus compañeros sobre qué clase. Sports. Voy a estar enviando esta imagen más la anterior, que es la imagen sobre deportes, para que puedan tomar nota de acá. But first, redactemos por lo menos dos ejemplos para que nos vayamos seguros de cómo los voy a redactar. Ask the teacher. Pregúntenle a la teacher qué deportes practica o qué deportes ve en televisión. Go class. Make the question. What?
do you play? What? Do you play sports? What is sport? Do you do play? You? Yes, what sports do you play? O podríamos adaptarla. Do you watch? Vale. Okay. Porque puede ser que no practiquemos. What sports do you play, teacher? Mi respuesta sería I watch because I don't practice any sports. I watch. I don't really watch sports, but probably soccer matches. I watch soccer match. Pongámosle at TV. Así dejemos. Veo. Porque no lo practico. ¿Sí? Vamos entonces. Por lo menos una pregunta que logre redactar correctamente y obtener respuesta es la meta de este ejercicio. Questions about this activity. Preguntas. Speaking practice. Okay, I'm going to be listening. Voy a escucharlos. Si hay consultas, ahí voy a andar. Here we go. 5 minutes so you can go and practice with your classmates. Creemos salas un poco grandes para que puedan interactuar con los compañeros. Go and check WhatsApp. Ya se los comparto en WhatsApp. Vamos, clase. Speaking practice. Here we go. Ok, no se preocupe, Delmi. Puede quedarse acá, ¿sí? Igual, los que no se puedan unir al grupo, vamos a estar regresando en unos minutitos, ¿ok? Y si no, redacte usted mismo. Redacte sus respuestas para que pueda practicar la estructura. Excelente. Here we go. Sala 4, me falta todavía varios chicos que se unan. Ok. Vale, me voy a quedar un ratito en esta sala. Practiquemos con los que tengo acá. Reina, le hago una pregunta y usted trata de responderme, ¿ok? Primera pregunta, Reina. Question number one. What sports do you play? What sports do you play? I play soccer and tennis. And tennis. Who do you play soccer with? Who do you play soccer with? Vale, ahí me ayuda. Claro que sí. Esa es la idea de ayudarnos con el ejercicio. Who I play with. Ajá. Yo juego con y menciona con quiénes, ¿verdad? With my friends, with my family. My family. Uh-huh. With my family, okay. Question number three. Where do you play? I play ¿cómo sería para decir en el parque? At the park. At the park. Yes. I play at the park. Excellent. Yeah. How often do you play
soccer with your family. How often do you play? Esa es la palabra clave. Yes, tell me. I practice at the park. Me dijo que se decía, ¿verdad? Sí. Yo lo practico en el parque. Ok, esa es la pregunta anterior. Ahora quiero frecuencia. How often do you play? How often do you play? ¿Qué tan seguido? ¿Tan frecuente? I practice sometimes. I practice sometimes. Muy buena respuesta. When do you practice? Ya me dijo algunas veces, pero necesito información más específica. When? When do you practice? I practice Monday. Yes. Thursday. Okay. What time do you practice on Mondays and Thursdays? What time? I start 9 p.m. Okay, wow, amazing, Reina. Trate de ver si alguno de sus compañeros que está por acá puede interactuar también. Usted haciéndole las preguntas. Great job, Reina. Congratulations. Voy a ir a los grupos a escuchar a sus compañeros. Okay. Okay. Excellent. Hello, girls. Did you finish? No, todavía no. Ella me está preguntando. Bye. Okay, let me listen. Voy a escuchar. Who do you play runner with? I runner with my friend in the shore, off the shore. Where do you play? We runner in downtown San Salvador. How often do you practice? We practice one a week. Do you practice? We practice on Wednesday. What time do you what time do you start? We start at 8 o'clock p.m. Okay. That's all right, excellent. Okay, very good. So, Rocío, once. Tal vez la única corrección. Una vez, once. Once. But that's okay. ¿Quién sigue ahora? ¿Quién pregunta a quién? Yo pregunté ya, pero le puedo preguntar a... Okay, a Alba. Okay, vamos, chicas, practiquen. Alba, what sport do you play? Hello, Mauricio and Celine. Did you finish? Ay, están en el chat interactuando. Es que no le escucho a la muchacha, teacher. Dice que no le sirve el audio. Pero sí le está respondiendo en chat. ¿Quiero ver? Sí, le está respondiendo en chat, así es. Ah, vaya, perfecto, vaya. Sigan así entonces. Ok. I play basketball and football. Ok. Solo que, Mauricio, fútbol, vaya, no se preocupe, Celine. Fútbol, ahí me lo ha redactado en español. Fútbol, así se escribe en español. En inglés sería doble O. Fútbol, así mira el chat. Fútbol. Ok. Ok. Ahí está. Ok, está, me lo va a redactar correcto. Ok. Siguiente pregunta. Sería, ¿cuál? Va por la 2, ¿verdad? Sí, por el número 2. Ok, se las hago y ustedes me redactan tanto en el chat, tal vez Gabriela y Mauricio me la dice por acá. Mauricio okay. Dice que practica fútbol o soccer.
Who do you play? Okay, wait. Is it football or soccer, Mauricio? Football. Football. Okay. So who do you play football with? The same to you, Celine. Who do you play football with? ¿Con quién? ¿Esa la tengo que arreglar yo o ella? ¿Tiene que contestarme? Sí, usted, para que yo lo pueda escuchar, y Celine en el chat. Ah, ok. Uh-huh. Permítame. Muy bien. Who do you play? I play with some friends y familiares, ¿cómo se dice? In family. In family. I play with some friends and family. In family. Amazing. Where do you play? Okay. In the case of Celine, she plays with her brother and sister. Okay, excellent, Gabriela. Where do you play? ¿Dónde? Aquí necesito un lugar. ¿Dónde juegan? Where do you play? We play at, ¿cómo se diría? Canchas, teacher. Muy bien. ¿Sería cancha de qué? Dijimos de fútbol, ¿verdad? De fútbol. Entonces decimos, exacto, así, miren, We play at a, perdón. Fútbol. Es un campo, field. Y dijimos que si es una cancha techada, le llamamos, ¿se acuerdan? Gym. Así gym, como está en el ejemplo. Si es cancha techada. Ok. Entonces la respuesta sería, we play at a football field. ¿Así sería? Sí, respuesta completa. Muy bien. We play at a football field. We play. Okay, that's all right. Siguiente. Veo a Celine también interactuando en el chat. How often do you practice, llamémosle, o play? Podemos sustituir practice por el verbo jugar. How often do you play? Okay. Una vez a la semana, ¿cómo se dice? Perfecto. Me parece bien. Una vez a la semana, ¿cómo sería ahí? Sería once. Una vez es esto en inglés, once. Okay. Once a week. Okay. We practice one a week. We practice once a week. Muy bien. Mauricio, Celine, and you? How often do you practice? Next question. When do you practice? Mauricio me dice una vez a la semana. Entonces la respuesta tiene que ser un día en específico. When do you practice, Mauricio? Okay. Cualquier día puede ser. ¿No? We practice in Sunday. Okay. Solo cambiémosle en lugar de in, vamos a decir on. On. Okay. On. We practice on Sunday. Bien, on Sundays. Okay. Celine, out every weekend. Muy bien, Celine. Every weekend. Ahí sí es más completa la información. Cada semana. Pero, okay. Celine, si somos más específicos, when do you practice? Every weekend. ¿Ah? Weekend incluye dos días, ¿verdad? Podemos decir. On Saturdays and Sundays. Podemos pluralizarlo, ¿ok? Saturdays, Sundays. Lo vamos a poner en plural, eso sería. Así que Celine puede decirlo perfectamente. Every weekend, porque se comprende que son los dos días. Pero si es un día de ese fin de semana en específico, ahí sí aclaramos. La última, what time do you practice? Or what time do you play? ¿Qué tiempo me está preguntando ahí? Sí, hora. Decimos hora en específico. What time es una instrucción para tiempo, hora, reloj. What time do you practice? Ya me dijo el día, que es los domingos. Ahora quiero saber a qué hora el domingo. What time? Yes. A las 10 del
la mañana, ¿cómo sería, teacher? Vamos, pensemos cómo sería a las 10 de la mañana. We six at... At... Ten, at 10. In the morning, sería, va. Yes, at 10 in the morning, o puede decir at 10 a.m. Ok. Wow, amazing. Vámonos al grupo para que puedan escuchar los demás compañeros. Esa okay. es la idea de la práctica, saber mi información personal y expresarla. Lo han hecho muy bien, clase. We play from 5. Ok, from 5 to 7. Pongámosle ahí, Celine. 2-7. De las 5 a las 7. So we play. Ahí está la corrección. From 5 to 7. Ahí está la corrección en el chat. Great job, guys. Vámonos a la sala principal. Amazing. All right, it's time to come back and to listen to your classmates. Chicos, qué buena práctica hemos estado haciendo. He visto varios grupos y sí, lo estamos haciendo súper bien. Let me see. Empiezo con algunos que se me quedaron por acá. A ver qué tal responden a las interrogantes de la práctica. Number one. Acuérdense, consulto sobre varios deportes. Sports in plural. Question number one. Let me see. What sports do you play? Alguien que responda. Hagámoslo ahorita en general. What sports do you play? I play basketball and volleyball. Amazing, great job. Alba, haga la misma pregunta a alguien más. What sports do you play? What sport do you play? Whom? ¿A quién? To whom? Graciela. Graciela, ok. Otra vez, redacta nuevamente la pregunta. Graciela, listen. Hi. Okay. Okay, Alba, repeat the question, please. What sport do you play, Graciela? I play soccer and baseball. Okay, Graciela, same question. Busque a alguien más, Graciela. Vamos a hacerlo con 5 personas. Graciela, look for somebody. What sport do you play, Carlos Alberto? Okay. Repeat, please. What sport do you play? I am play baseball. Okay, but listen, what sports? It's in plural. Sports do you play? I play baseball and go hiking. And you go hiking. Amazing. Okay, now Carlos Alberto, ask the same question to somebody else. Busque a alguien más, Carlos, please. The same question. Same question, yes. All right. What sport do you play, Reina? Okay, Reina. I play soccer and tennis. Excellent. I play soccer and tennis. Great job, Reina. Reina, question number two. Busque a alguien desde ya. Mm-hmm. Todos piensen en alguien a quien preguntarle. No importa si se repite el compañero. Number two. What sport do you play, Nubia? Uh-huh. A mí otra vez. Yes. I play basketball and volleyball. Ahora, Reina, pregúntele con quién juega o con quién practica. How do you play basketball? With
How do you play basketball with? I play with some friends. Okay, excellent. I play with some friends. Si gusta, aprovechemos a Reina y Alba y termine de preguntarle. Pregúntele toda la secuencia. Vamos, Reina. Next question. Where do you play? We play at the near camps. One more time. We play at? At the near. A gym? Yeah. Near. Uh-huh. Near. At home. Our home. Nuestra casa. Great job. Next one. How often do you practice? We practice sometimes. Okay. Next. When do you practice? We practice on Wednesday and Saturday. Okay. What time do you start? We start at 5 PM. At 5 in the evening. Great job. Excellent. Amazing. Ahora le consulto a, let me see, Wilbert, Arnoldo. ¿Será que está por ahí? Wilbert and Erika Guadalupe. Wilbert and Erika. Let me look for somebody. Okay, Erika, what sports do you play? I play soccer and basketball. Soccer and basketball. Who do you play with? I play with my sister. With your sister? Amazing. When do you play? When? Teacher, ahí tengo una duda. Día. Sería, yo contestaría, we play o I play. Claro, ya dijimos con mi hermana. Podemos decir nosotras, porque estamos incluyéndola a ella. We play. Okay. Yes. We play at okay. Bayer. But listen, when, ¿qué significaba when clase? When. Cuando. Cuando, ajá. Oh. Cuando practicas. Cuando practicas, sí. Ok, entonces sería, we play at, on. Podemos mencionar días en específicos. Ajá. Porque no quiero frecuencia, quiero fechas, perdón, días específicos. When do you play? On Mondays, on Tuesdays. Friday. On Fridays. Okay, amazing. Great job. Y en clase. Creo que ha quedado clara esa secuencia de preguntas. No solo se puede aplicar para deportes, not really. Podemos aplicarla para diferentes contextos. ¿Cuándo vas al supermercado? ¿Con quién vas? ¿A dónde vas? ¿A qué hora vas? ¿Qué más? Imagínense a su trabajo. ¿Cuándo vas al trabajo? ¿A qué hora? ¿Qué días? ¿Sí? ¿Con quién vas? Se puede adaptar esa misma secuencia de preguntas a diferentes contextos. So to finish with this, what we are going to do. Ayúdenme a completar este ejercicio para concluir la clase. Tengo 6 respuestas acá. My father and my 2 brothers usually at 4 o'clock. Tengo frecuencia por aquí. Soccer, I love to watch my team. Tengo información sobre un deporte. Once or twice a month. Información. ¿De cuándo se realiza la acción? On Sundays afternoons. Más específica, a detalle la información de la de los días, ¿verdad? At the Olympic Stadium. Un lugar.
De acuerdo a eso, redactemos las preguntas clase. Number one. Este corresponde acá. What sports do you like? What sports do you like? Soccer. I love to watch my team. ¿Cómo quedaría la segunda pregunta? Tengo you go to games with. What time? Literal, pero redacten primero la pregunta, será what time you go to game with? Yes. Who? Ah, muy bien. Quiere acompañar al with who y me hace falta el verbo auxiliar después de who. Who? You go. Who you go to game with? Who? Después del who, ¿qué le sigue? El verbo auxiliar, do. Who do? Who do you go to games with? ¿Con quién vas? Who do you go to game with? Siguiente pregunta, luego le buscamos la respuesta. Number three, often. Frecuencia, ¿cómo consulto frecuencia? How often. How often. Y hace falta el verbo auxiliar. How often do you? Muy bien. How por acá y luego en el otro espacio, en this blank, how often do? How often do your team play? Question number four. Aquí es interesante. Tengo la misma secuencia. Miren, day and play. ¿Qué será que quiero preguntar? Ya consulté qué deporte te gusta, con quién lo juegas, qué tan frecuente. Where. Ah, where probably where. Ajá. ¿Solo where? Where they play. When. Where, what time. Pero la redacción queda bien. Where they play o le hace falta algo. What are we missing? Where. Where are, no. Not really where are. El verbo auxiliar clase. Where. Do. Excellent. Where do. En ambas, ¿verdad? Okay. Where do they play? When. When. Esa es la otra. When do. When do. When do they play? Tengo acá una palabra clave. Time. What time? Muy bien, esa está fácil. What time? ¿A qué horas? Me hace falta completar acá. What time? Do you. Do you. Ok. Do. Ahora sí, demos respuestas. This is taken. Vamos con la segunda. Who do you go to games with? ¿Con quién vas? Hey. Hey, it's amazing. My father and my two brothers. Number three. How often do you do... acá D. Vamos a redactar diferente. How often do your team or does your team? ¿Qué piensan? Si sustituimos su equipo, exacto, por un pronombre, es it. Por eso vamos a poner does. Siguiente, how often does your team play? D. Letter V, la frecuencia. Usually. ¿Era esa la respuesta? No. No. Corrijamos entonces. D. Letter D. Now it's okay. Where do they play? F. Exactly. It's right here. When do they play? On Saturday afternoon. On Sunday afternoon. What time? What time? B. Usually it is at 4 o'clock. Usually at 4 o'clock. Vamos a compartirles esta captura también en WhatsApp. Y vamos a concluir nuestra sesión de este día acá. Listen. Solo necesitamos practicar. Entre más practique el significado de where,
what, how, what time. Nos va a ser más fácil comprender la pregunta. Jocelyn, dígame. Teacher, fíjese que cuando pasó la system no respondí, así que ahorita, dígame sus apellidos, let me see. Orellana Romero. Orellana Romero, gracias Jocelyn por estar pendientes. Igual yo me conecté un poco tarde, ya había pasado lista. Jasmine, sí, Jasmine sí vi cuando ingresó, creo que estábamos todavía pasando lista. Aquí está ya Jasmine, no se preocupe. Gracias. Chicos, time is over. Nos queda sesión de mañana y del jueves. No olviden que tenemos que conectarnos para acumular también, ¿verdad? Esa asistencia. La escuché cuando me mencionó. Rivas de Contreras. Ahorita, Erika, gracias por estar pendiente también. Bien, chicos, thank you so much for coming tonight. We are going to continue tomorrow, okay? Have a good night. Bye. 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 Bye.